Hola, ¿qué tal amigos de Total Box y de Golpes de Poder? Buenas tardes, estamos aquí desde San Luis Río, Colorado, Sonora. Soy Sergio Betancuri, pues estamos muy, muy contentos. Se acaba de terminar la conferencia de prensa entre Oscar Valdés y el australiano Liam Wilson. Una conferencia de prensa, pues que pasó de lo más normal, de lo más tranquilo. Eh, no vimos ahí aspavientos, estuvieron, hicieron el primer frente a frente, ahí se vieron ya la, las pues las ventajas que le tiene el australiano a, a, Oscar, a Oscar Valdés, el oriundo de Nogales, Sonora. Y, y sí tengo que decir que, pues que sí es bastante la, la diferencia de, de estatura, así a, a grandes rasgos, lo hemos dicho en estos días, unos 66 centímetros mide el sonorense y Liam Wilson, pues mide exactamente 10 centímetros más, unos 76. Así que vamos a empezar a, a analizar, señores, a analizar. Eh, esta pelea, tenemos que recordar que pues que la pelea de este viernes, de este viernes, en, en, en Glendale, Arizona, aquí en Phoenix, a dos horas de la ciudad de donde yo vivo, San Luis Río Colorado, Sonora. Eh, al final va a ser por el título interino, las 130 libras de la, de la OMB. Entonces, pues ya tomó un pues un atractivo más, más grande la pelea. Sabemos que, que subió a las 135 eh, vaquero Navarrete. Entonces. Vaquero Navarrete que va contra, contra Berinchik, subió a peso ligero a las 135 libras, y vamos a hablar de eso también. Entonces, pues una pelea interesante, una pelea donde lo he dicho muchas veces. Um, Oscar Valdez no tiene permitido perder, no, no, no debe de estar en su diccionario, no debe de estar en su en su cabecita eh, una, una derrota, sería sería catastrófica, yo creo, para su para su carrera de, de, este, de este gran boxeador. Es un gran boxeador Oscar Valdés, a mí, a mí me gusta mucho, es un, es un peleador que yo he seguido desde siempre, exolímpico. Eh, él, él tuvo ahí los procesos eh, para ir a Olimpiadas, estuvo en las Olimpiadas, entonces un gran peleador lleva una carrera muy buena, Oscar Valdés, la verdad, con un estilo, con mucha técnica, muy valiente. Sin embargo... Eh, las 130 libras, yo siento que no le favorecen por, por lo mismo que hemos platicado siempre de su tamaño. Vamos a, a tratar de desmenuzar un poquito lo que va a ser esta pelea y lo que fue este, esta conferencia de prensa. Así que, como siempre, pues les pido, les pido que se queden con nosotros, que le den like a esta transmisión, que compartan, que se suscriban y que comenten. Recuerden eh, también darle clic a la campanita de notificaciones para que, para que les llegue todo lo que estamos haciendo en Total Box y en golpes de poder. Eh, y pues vamos a empezar con, pues con los patrocinadores, con los compromisos que tenemos. Gracias, gracias siempre a, a, a los que han confiado en nosotros. Y, y pues recordarles que este espacio es, es patrocinado eh, por Spot Color Printing Service, eh, los mejores en la ciudad de Mexicali, Baja California y todo su valle en impresiones en camisetas, en gorras, eh, en vasos y en todo tipo de trabajos de diseño. Así que si necesitas imprimir tu marca o tu logo, pues solo debes llamar al 686-241-2765. Te repito, el teléfono es, es 686-241-2765. Ya lo sabes, Spot Color Printing Service son los mejores de Mexicali, Baja California, San Luis Río Colorado y todo su valle, señores. Así que vamos a, vamos a ir un poquito eh, a, pues a empezar y todo su valle señores aquí, aquí señores. se me puso la transmisión en mi teléfono me gustaría empezar primeramente con pues con esto que les puse ahorita la, la, la foto que yo les puse al principio para empezar a ver las ventajas que tiene este chavo sobre Oscar Valdés eh, Oscar Valdés lo he dicho lo he dicho hasta el cansancio a mí me hubiera gustado muchísimo que se hubiera quedado en, en las 126 libras Imagínense una pelea con, con el divino con, o con, con el venado o con esos campeones de la de las 126. Sin embargo, pues el cuerpo ya no le dio, ya no le dio Oscar Valdés, se embarneció, y, y aunque es un, un, un hombre de, de, de no muy alta estatura, pues tuvo que subir a la 130, donde pues los superpluma, pues están, están. Pues están muy. muy muy fuertes, yo siento que Manuel vaquero Navarrete, campeón de la OMB es el más fuerte de, 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 de ese peso del Superpluma, Joe Cordina es muy buen peleador también, Lamont Roche Cordina es el campeón de la, de la FIB, eh, Lamont Roche es el campeón es el campeón de la de la AMB y por, por el Consejo Mundial de Boxeo, pues sabemos que el campeón es Oshaki Foster en Superpluma la 130. Y pues como les digo, para mí el más fuerte es Emanuel, el, el, el vaquero Navarrete. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer Oscar Valdés? Bueno, primeramente al ver esa diferencia de, de estatura, eh, lo primero que tiene que hacer es pues metérsele a la, a la, a la guardia a este hombre llamado Liam Wilson de, de 28 años, oriundo de Redcliffe eh, en Australia. Eh, yo sí siento... Que la pelea está ganable para Oscar Valdés, pero tiene que ser una pelea muy, muy inteligente. Tiene que ser una pelea casi, casi perfecta. Eh, saludos a Umi Powers desde Mazatlán, Sinaloa. Pues le pido a la gente que está con nosotros que le dé, que le dé like a la transmisión. David, David Roldán, saludos. ¿Qué tal desde Ciudad de México? Saludos, saludos. Ahí vayan poniendo sus, sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Cómo esperan ustedes esta pelea? Eh, ¿Cómo ven la diferencia de estatura entre Oscar Valdés y y Liam Wilson, ahí están también las campeonas cenaisa Estrada y Ocasta Valle, que, pues que van a tener un, un, un gran combate también el viernes, de pronósticos reservados, ¿eh? la verdad, tengo que, tengo que decirlo: ese, ese combate entre, entre estas dos chavas va a estar, va a estar buenísimo. Eh, volviendo a lo, de, a lo de Oscar Valdés, eh, yo lo vi muy enfocado, lo vi confiado, lo vi fuerte, siento que anda, anda bien. Ahorita platiqué con Hernán el Tyson Márquez, que es su de los, sus mejores amigos, es su, es su compa y me dice que lo ve bien, que, que lo ve bien a, a, a Oscar, que va que entrenó muy duro, que lo ve muy muy sereno, que lo ve muy maduro y, y con muchas ganas. Eh, yo lo miré hoy en la, en la conferencia de prensa, a Oscar, y yo veo que es un hombre que está hecho para este tipo de, de eventos, está hecho para estar ahí. Oscar Valdés es un triunfador, señores, le gusta estar en el foco del huracán. Eh, eh, en, el, en, el, en el foco de la atención y en el ojo del huracán, lo disfruta y sabe que, sabe que es su lugar. Eh, vamos a empezar a analizar el combate y vamos a ir desmenuzando lo que pudiera pasar, las posibilidades y cómo se puede ir presentando la, la pelea. Eh, pues como les dije, le dije, to le tomó muchísimo más atractivo el combate, se tornó más atractivo, quise decir. Porque va a ser por el título interino de la OMB empezó super pluma las 130 libras pues sabemos que el vaquero navarrete subió a las 135 a super ligero y, y, y pues tomó un atractivo muy muy especial ahora ya por un título Óscar eh, Valdés cuando le dieron el micrófono pues dijo algunas cosas en inglés que está muy motivado que, que pues que ojalá haya venido muy preparado Wilson y, y, y dijo que quería hablar español y dijo en español que agradecía la oportunidad eh, que sabía que Liam Wilson era muy peligroso y muy fuerte, que había mandado a la lona ni más ni menos que a vaquero Navarrete y, 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 y que le agregaba un ingrediente más eh, que la pelea sea por un campeonato interino. Y pues eh, dijo literalmente eso le, le agrega más leña al fuego y vengo muy motivado porque quiero volver a ser campeón, campeón del mundo. Entonces... A mí me encanta, me encanta la idea, señores, de, de esta pelea. Se me hace un muy buen combate, muy interesante. Se me hace un combate eh, de esos que, que, pues, de los que pueden sacar chispas. Ya vimos que es fuerte este chavo, ya vimos que, que Wilson, pues, tiene poderío en las manos y es valiente. Le gusta también plantarse a intercambiar golpes. Y, y yo creo que en el rubro de la técnica y el mejor boxeo lo tiene, lo tiene, sin lugar a dudas, lo tiene Oscar, Oscar Valdés y por ahí. Por ahí me gustaría empezar. ¿Qué tiene que hacer Oscar Valdés, señores? Oscar Valdés tiene primeramente que meterse a la guardia. Que meterse a la guardia, yo creo que tiene que empezar atacando rápido, ir, ir sumando, ir, 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 ir ganando rounds, golpear al cuerpo, que sabemos que tiene muy, muy, muy buen gancho al hígado Oscar Valdés. Me gustaría también, a Oscar Valdés, verlo un poco más movidito, recibe, siento yo que recibe muchos golpes. Y, y en este... Perdona. Y en este peso, eh, pues lo han, lo han, lo han, conmovido, lo han conmovido. No lo han noqueado. Es un hombre que nunca ha noqueado. Oscar Valdés, Sabemos que su récord, su récord tiene, pues tiene solamente dos perdidas. Perdió con Vaquero Navarrete y perdió con 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 Chakure Stevenson. Y los dos perdió de una manera. Eh, contundente tenemos que decirlo, ¿no? Los dos le ganaron bien a Oscar Valdés y, y es parte, es parte del boxeo el, el ganar y el ganar y perder. Dice David Roldán, ya lo leí, dice, cámara chavos, déjense caer con los likes, dice Marco Castillo, gracias. Yo creo que Valdés está muy golpeado, si estuvieran a 123, 6 fuera mejor. Lo que pasa, mi querísimo Marco Castillo, gracias por estar siempre con nosotros. Eh, estoy leyendo un, un mensaje, ya no da las 126 libras Oscar Valdés, para mí siempre, siempre lo he dicho, para mí hubiera sido lo ideal que, que Oscar Valdés, pues se quedara en las 126 libras, aquí, aquí, pues como le digo, me, esta es el tipo de ventaja que da, que da Oscar Valdés en sus, en sus, en sus peleas al, 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 ser un hombre de, de, de uno, sesenta y seis de, de estatura yo he estado, he estado mmm, analizando, analizando lo que podemos ver en este combate. Yo siento, yo siento que Oscar Valdés va a terminar ganando por nocaut. ¿eh? Así me voy a mojar de una vez. A lo mejor me está ganando mi. mi eh, pues mi gusto por este chavo. A mí me gusta mucho cómo pelea Oscar Valdés, me gusta mucho su estilo. Ha tenido, yo siento que ha tenido un poquito ahí de, sobre todo por. Por lo que les digo de las 126 libras que, que tuvo que subir a las 30, hubiera hecho una carrera mejor en 126. Ni modo, ya tu cuerpo cambia, tu cuerpo eh, eh, embarnece y, y es difícil. Era muy difícil que se quedara en las 126 libras. Ya está en las 130, fue campeón, venció a aquel, a aquel, por aquel knockout dramático a, a, al otro boxeador mexicano. Miguel Alacran Berchet, que la verdad no, no sé qué está pasando yo en la carrera de, de Berchet, ya no sé si va a volver, cuándo va a volver, qué va a hacer de, de su carrera. Eh, también, también a mí me pasaron el teléfono de Berchet y la verdad eh, no me contestó ni los buenos días. Yo cuando lo empecé a saludar me vio mis mensajes y me dejó me dejó en visto, me lo pasó Alfredo Caballero su número y bueno, dije pues ni modo. Eh, vamos a leer un poquito los comentarios y ahorita seguimos con, el, con, el, con lo que yo pienso que debe. Eh, Qué debe pasar, dice ya estoy con golpes de poder. Muchas gracias a Marco Castillo. Eh, día lluvioso en la bahía de, de Tampa. Saludos hasta Tampa, David Roldán. Es mexicano, él se va a rifar. Así somos somos necios, sí, totalmente. Santiago Rivas, Santiago Rivas, gracias por estar con nosotros. Te pido que te cambies a, a YouTube, a Total Box, para que te suscribas y le des like a, a la transmisión. Nos ayudarías muchísimo. Es duro el australiano, cuidado, noquean a Valdés, cuidado, Santiago, cuidado, pues, todo puede suceder, todo puede suceder. Saludo por favor a Moni en la tintorería Hiperclean. Pues un saludo hasta a la tintorería Hiperclean a, a, a Moni. Un abrazo ahí para, para Moni y, y un saludazo, un saludazo. Eh, dice Miguel Miguelotti, dice hola, dice Maciel Velázquez. Eh, prueba difícil para Valdés. Espero que su quijada aguante. Pues todos estamos esperando eso. Maciel, esperemos. esperemos, Cámbiate a YouTube, amigo. Ayúdame, ayúdame con eso. Cámbiate a Total Box. Dice Villarreal Héctor Ramón. ¿Qué tal, Che? Un placer como siempre. Igualmente, Héctor. Esta pelea de Oscar Valdés contra Wilson es una pelea definitiva en la carrera de ambos. Sobre todo si Oscar pierde, puede que sea su última pelea de su carrera. Yo empezaría también con esa pregunta. Por eso les digo que no, de, no, no, no tiene permitido perder Oscar Valdés. Yo sí siento que, que esta puede ser, puede irse fuerte, pero yo sí siento que es la pelea más importante de la, de la carrera de Oscar Valdés. Es el parteaguas, si se va a saber si se va a ir o si se va a quedar en, en el boxeo. Yo siento que la pelea la va a ganar. Yo siento que va a ser una, va a haber drama, yo siento que va a haber caídas, yo siento que va a haber. Eh, pues va a ser una pelea dura para Oscar Valdés, no va a ser una pelea fácil. El, 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 tengo que reconocerle eso, eh, también, que Oscar Valdés haya aceptado pelear con un hombre que viene precedido de la fama de haber tumbado al vaquero Navarrete. No, no es, no es poca cosa, no, no buscó ahí que le, que, le, que le pusieran florecitas en el camino, ni buscó que le que le acomodaran una siguiente pelea para hacer un tune-up, o, o una pelea para ponerse a punto, como dice por ahí, dicen por ahí, o una pelea para para verse bien, no, 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 al contrario, Óscar Valdés eh, dijo, ¿cuáles son los rankeados? ¿Con quién me toca? ¿Se formó? donde va? Eh, y lo que hizo lo que hizo la, la promotora, y lo que hicieron los organismos, así es, te toca con Liam, si, si cuando vuelves va a ser con él, y ahí está, y ahí está, me encanta, me encanta eso, habla muy bien de la valentía de Óscar Valdés, que no se le que no se le, se le hizo un lado, a, a un lado nunca a nadie en su carrera, y eso, y eso se le va a recordar. Eso, eso son cosas que se le quedan en la cabeza a la gente: que fuiste un boxeador que no, no, no le anduviste sacando la vuelta a nadie, que fuiste un boxeador pues que peleó con todo mundo o con quien te tocaba. ¿sí? El haberse enfrentado a Shakur Stevenson y a Vaquero Navarrete, los nombres que cuando tú ves el boxrec de, de, de Oscar Valdés, cuando ves su resumen dices tú, bueno pues Oscar Valdés tiene una muy buena carrera, peleó con Alacrán Berchel, con Jason Vélez, con Adaman López con Jason Sánchez, con Scott Quick, Scott, Scott Quick estaba más grande que él y recuerden que Scott Quick le quebró la quijada, le partió la quijada a, a Oscar Valdés porque sabíamos que estaba más grande que él y Oscar Valdés aceptó la pelea, a Miguel Marriaga le ganó también, entonces eh pues tiene una buena carrera, eh, Oscar Valdés, eh, Adam López dos veces, Shakur Stevenson, Robson Consensado. Que yo siento que, tengo que decirlo, ¿no? Al final de cuentas es un asterisco en su carrera y siento que esa pelea la había perdido, ¿no? Bueno, no lo siento, yo la califiqué y la había perdido. Ayúdenme con su like, señores, ayúdenme con su like. Y los que están en Facebook, váyanse a YouTube, ayúdennos con, ayúdenos con eso. Eh, Sí, sí, Héctor, puede ser que, que se retire, que se retire Oscar Valdés y pierda esta pelea. Dice: sería la segunda derrota consecutiva para Oscar y tres derrotas en cuatro peleas. Es una pelea crucial en su carrera, totalmente de acuerdo. Eh, Elian Omar Velázquez, ¿qué opinas? Dice Maciel Velázquez: está mejor aquí que con el César Cedar. <laughs> ¿Qué le digo, compadre? ¿Qué les digo? Le metemos ganitas ahí y, 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 y al final de cuentas. Véanos a todos, hombre, véannos a todos, entreténganse y traten de sacar lo mejor y, y den lo mejor también ustedes en sus comentarios, que siempre lo he dicho, yo aprendemos, aprendemos muchísimo. ¿Quién es contra el que va Valdés? Me suena su nombre. Liam Wilson eh, es un es un chavo australiano de, de 28 años, que de su última pelea eh, derrotó por decisión unánime a Jason John England. Fue allá en, en Australia y. Y viene, venía de ganarle también a Carlos María Alanis, eh, también en Australia, en Sydney, y la otra fue en Piermont. Y pues venía de ser noqueado en el round número 9 por Emanuel, el vaquero el vaquero Navarrete. Tiene dos, dos perdidas y las dos por nocao. Joe Noinay, un, 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 hombre, un hombre también, creo que es australiano, Noinay o Noinay, eh, fue el que lo, lo noqueó. No, es un filipino, fíjate, y él lo noqueó él lo noqueó en el en el round número déjenles digo en el round número 5, Estoy hablando del 7 del de el 7 de julio del 2021 y después de ahí eh, regresó para ganarle a para ganarle a él fíjense, lo, lo venció en el segundo round hubo revancha y lo venció en el segundo round, después peleó con Carlos Adrián Rueda, lo, lo ganó por decisión unánime y después fue por el por el super, super pluma vacante que, que fue, el ter, fue el tercer campeonato del vaquero Navarrete y pues terminó noqueado en el round número 9, pero pues mandó a la lona a Vaquero y eso no es poca cosa, no es, muy, es un buen peleador, es una, es una prueba difícil para 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 Óscar Valdés este día de, este día este día viernes. Este día viernes ahí estaba el terrible Morales y se, se acomodó, se acomodó para la para la foto, el gran terrible, el poliata el, de el, el político y como buen político dijo: Pues yo quiero salir en la foto, chingado, como no, dijo, y ahí está, ¿no? Eh, dice, ¿dónde me quedé? Buenas tardes, Checo, buenas tardes a Carlitos Madueña de Round 13. Ustedes ya siguen la página de Round 13. Si no la siguen, señores, pues de una vez, de una vez, váyanse a Facebook y también píquenle ahí, que está compartida, está en vivo ahí por siempre me la comparte mi querísimo. Eh, Carlitos, Carlitos Madueña de, de, round, de round 13. Eh, a ver, vamos a seguir con, estas, con estos comentarios. Gracias, gracias de verdad por por, por estar comentando. Dice Joel Pesa, Checo, voy con Oscar Valdés. Sí, 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 hay que estar con el mexicano. Eh, Joel Pesa, ayúdame yéndote a YouTube y, 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 y dándole dándole like a esta transmisión y suscribiendo. Son muy poquitos likes, señores. Uh, denle like, hombre. Ya, like. Gracias a Richard Espada. Joel Pesa, Checo salió de la de la hueva. El tren hoy lo tendrá el vikingo. Salió de la cueva. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno este. Yo mañana voy a tener aquí de invitado a, a Chava Rodríguez de Espien y el viernes a, a Jorge Ebro. Vamos a platicar con ellos. Me interesa, mucho, me interesa mucho la opinión de los de estos analistas tan tan grandes y de los que aprendo de los que aprendo tanto. Y, no más que Jorge Ebro va a ser temprano, ¿eh? va a ser el viernes en la mañana, y, y chava mañana, yo creo que va a ser a la misma hora, a las ocho, donde transmito. No me dijo la hora, me voy a poner de acuerdo. Pues como estoy desocupado ahorita, estoy de vacaciones, pues por eso estoy transmitiendo así, de repente vengo aquí y, y, y prendo, prendo el, prendo la. la la computadora y me pongo a me pongo a, a transmitir. Richard Espada, gracias por estar en YouTube. Espero que ya le haya dado like, muy poquitos likes, señores. Compartan, ayúdenos con eso. A, a Oscar Valdés gana por nocaut técnico en el round número 9 Dios te oiga, compadre, Dios te oiga, porque ahí hay, hay gente ahí que le metió su lanita. Eh, Jorge Caguachi Checo, tu amigo Camarena no me reconoce como campeón crucero cuando el mismo CMB era quien sancionó la pelea por título, dice Jorge Caguachi eh, Miguel Velázquez, ojalá su carrera ya se dispare macizo, Valdés se lo merece. Yo siento que Valdés ya está más, más, más del lado de ir saliendo ya del boxeo, tiene 33 años, ha hecho una gran carrera, yo creo que le falta un año o dos de, de, de seguir en, este, en esta carrera tan difícil, muy buena carrera, una carrera pues muy bella, la que hizo Oscar Valdés va a tener muy buenos recuerdos. Yo siento que Oscar Valdés es muy inteligente, yo siento que Oscar Valdés sería un muy buen entrenador. ¿eh? Yo siento que sería muy buena estratega. Ojalá estudiara, estudiara eh, para, para prepararse, se preparara más. Que un boxeador sabe muchísimo. Ya vieron anoche a, a, a Rafael Márquez y a, a Israel Vázquez, la cátedra que, dieron, eh, que nos dieron anoche mis, mis, mis grandes invitados que tuve. Ojalá Oscar Valdés piense y, y termine manejando, manejando boxeadores y siendo entrenador, pues pasándole sus conocimientos. Hizo las cosas como deben de ser y habla muy bien de él. Totalmente de acuerdo, Maciel Velázquez. Ojalá pudieras cambiarte a YouTube, amigo. Eh, dice Average Boxing Fan. ¿Cómo es el tiro entre Ángel Oleo contra Eduardo, Eduardo Báez? No había oído, fíjate, el Eduardo Báez de Mexicali. No sabía, no sabía. Eh, muy difícil para Baez, ¿eh? muy difícil para, para Báez. Eh, te lo tengo que decir. Le voy a, le voy a mandar un, un telefonazo, a ver, para que, para ver si está con nosotros él. El... Eh, eh, Eduardo Eduardo Báez, esta pelea va a ser el el 24 es hoy, ah no, 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 no es cierto, no es cierto, el 24 de abril 24 de abril, Eduardo el gemelo Báez sí, 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 él vive en Calexico, California, es de Mexicali, no sabía, no sabía que iba con Ángelo con Ángelo Leo Ángelo Leo es muy buen peleador eh. Es muy buen peleador, cuidado, y, y pues creo que ahí, ahí saldría favorito Ángel O'Leo, el estadounidense, pero vamos a ver. Dice, buenas tardes, dice Adonis, eh, Wilson, un rival digno para Valdés, también Liam Paro, es un buen rival para Matías. Ah, sí, sí, Subriel Matías va con Liam Paro, eh, pero pues en Puerto, R en Puerto Rico, yo sí siento que esa pelea pues, la va a ganar Subriel Matías, que para mí Subriel Matías... Es el, es el campeón más fuerte de, de, del peso súper, súper ligero, eh, las 140 libras. Subriel Matías es el campeón de la FIP. Sabemos que está Rolando Romero que va contra Pitbull Cruz. Eh, por la OMB pues está Teófimo López y por el CMB por el Devin Geni. A mí se me antoja tanto una pelea entre Subriel Matías y Devin Geni. Eh, sería una pelea de estilos, si, y si Subriel logra logra conectar a, a Devin Geni, ay, ay, ay. Yo creo que esa es la pelea más interesante de las, de las 140, de las 140 libras. Dice Héctor Villarreal, Héctor Ramón. Eh, esta semana tres mexicanos van a pelear por campeonatos mundiales, un interino mundial. Si zurdo y pitbull ganan, y Rey defiende su título y su título, tendríamos nueve campeones mundiales y le empatamos a Japón. Yo eh, hoy me preguntó mi queridísimo Carlitos Madueña por mis pronósticos. Yo le dije que los cuatro mexicanos iban a ganar. Los cuatro Mexas van a ser, van a ganar, van a ganar. Retiene, retiene Rey, nuevo campeón, nuevo campeón pitbull, nuevo campeón, campeón zurdo, y, y ahora, pues, nuevo campeón interino Oscar Valdés. Buenas tardes, Plebe. dices Guadalupe Páez Noriega, saludos Guadalupe, Jesús, partida tiene que ganar, sí o sí. Es una pelea muy importante, es una pelea crucial, Jesús Partida, para Oscar Valdés. Es una pelea que no se tiene que permitir perder. Eh, no, no, no podemos decir otra cosa porque es, es, es la verdad. Después de que gane Valdés, ¿qué, pref qué prefiere? ¿Ver Valdés contra Lomachenko en 130 o Venado López contra Valdés en 126? La de Venado López contra Valdés no serían 126, 126. Eh, Venado quiere, quiere sacarse la espina. Venado peleó mucho tiempo en 130. ¿eh? Venado peleó mucho tiempo. Cuando yo conocí a Venado, que vino a pelear aquí en San Luis Río Colorado, y otra pelea que vimos ahí en Mexicali, eh, peleaban 130 libras. Oscar Valdés, perdón, el, 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 el Venado López. Y el Venado López quiere subir para, para pelear con Oscar Valdés. Dice: mire, algún, mire algunos videos. En YouTube, muy buen peleador, buen peleador semaciel Maciel Velázquez. Eh, Villarreal, Valenzuela dice Héctor Villarreal. Liam Wilson pega duro y tiene técnica. Oscar, Valdés en esta pelea tiene que volver a ser boxeador técnico y olímpico que lo que car caracterizó al principio de su carrera y ganar esta pelea. Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Totalmente de acuerdo. Tiene que apelar a su buen boxeo, a su técnica, a sus herramientas, eh, a, a sus herramientas técnicas sobre todo, no moverse. Estar muy, muy. ponerse muy, muy vivito ahí, ser muy inteligente, ir un paso adelante de su rival mentalmente, eh, no dejarse conectar. Dijera Nacho Beristain, ¿no? los golpes no son golosinas. Y, y, y sí te tengo que decir que, que Oscar Valdés en esta pelea no se tiene que dejar conectar, no, no, tiene, no tiene que darse el lujo de, de calar, de esas veces que dices tú, a ver si es cierto que pega. Que pega fuerte, a ver, a ver, a ver, si sí, cierto, ¿por qué, ¿Por qué la mandó a la lona a, a vaquero? No, 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 nada de eso, nada de eso tiene que ser muy inteligente. Maciel Velázquez, Oscar Valdés gana por no en el sexto, ojalá, ojalá. Eh, bueno, dice, Oscar Valdés no caute en el sexto, me imagino que estás diciendo que gana, ¿no, Maciel? Cámbiate a YouTube, Maciel, ayúdame con eso. Igual tú, Joel Pesa, Héctor Villarreal. Chicos, ayúdenos con sus likes. Checo, ¿tuviste la oportunidad de analizar a a el rival del zurdo. Yo realmente no lo he visto y quería saber tu opinión del rival del zurdo. Fíjate que es un rival, si sí lo analicé, es un rival lento, es un rival hasta torpe, pero es un rival que donde te conecta te manda al suelo. Eh, yo creo que esta pelea la va a ganar Zurdo Ramírez, va a ser, va a ser el primer campeón mundial en peso, en peso crucero, eh, José Luis el zurdo, el zurdo Ramírez. Eh, mmm, yo sí siento que se tiene que mover, que mover mucho eh, el zurdo, porque pega, pega fuerte, pega fuerte su su rival que, que tiene muy difícil el, el, el es Gilberto Ramírez, eh, perdón, ¿no? y dije José Luis, José Luis Ramírez es el es el gran zurdo Ramírez, el original de aquí de no de sonora el ídolo de mi padre. Mi padre era de Bacobampo, Sonora, el mejor lugar del mundo, decía mi papá, el ombligo del mundo, ahí su rancho. Y Guatavampo está ahí a 20 minutos y de ahí es yo ahí es José Luis Ramírez, el Zurdo Ramírez, y Gilberto Ramírez también tiene ese ese apodo. Gilberto Ramírez es es el Zurdo Ramírez, pero él es de, de Mahatlán, Y este hombre, su rival del que estamos hablando, eh, Argen Goulamirian, Goulamirian o Goulamirian es un nombre medio extraño para nosotros. Es de Yerevan Armenia, es un hombre invicto, es un hombre invicto que tiene 27 ganadas. Eh, pues, como lo dije, está invicto, cero ganadas, cero perdidas y 19 nocauts. 19 nocauts es un hombre eh, que pelea muy cansino, muy lentillo y eh, siempre, siempre no, 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 no se protege mucho. Pero pega muy fuerte. Pega muy fuerte. Eh, tiene que ponerse muy, muy vivo. Oscar, Oscar, digo, Gilberto Ramírez, el zurdo. Tiene todo para ganar, pero tiene que tener mucha movilidad. Eh, tiene que tener mucha movilidad. Y aparte, tiene que lanzar muchos golpes. Tiene que lanzar muchísimos golpes. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, estamos con eso. Otra cosa que tiene que tiene este 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 chavo Goyla Miriam, su nombre ya creo que de 30 años, o Goyla Miriam, eh, golpea el cuerpo, eh, golpea al cuerpo, eh, tiene tiene estructurado el golpe al cuerpo en sus planes de pelea, tiene esa tiene ese repertorio, entonces cuidado cuidado, Oscar eh, Gilberto Ramírez tiene que moverse. Tiene que moverse, tiene que, tenemos que ver este sábado movidito a, al zurdo Ramírez. Y yo siento que Oscar, que Gilberto Ramírez va a ganar por nocaute, vamos a tener un nuevo campeón mundial mexicano en, en el peso crucero. Y cuidado, cuidado, porque pues ahí hay, hay puede hacer carrera Gilberto el, el zurdo Ramírez por el CMB, pues está eh, Mikaelian, está por la OMB eh, Chris Villan-Smith y pues Arsen Gulamirian es el campeón de la, de la AMB. Así que... Pues ojalá, ojalá, ojalá se nos haga tener otro nuevo campeón del mundo. Dice Héctor, si algo tengo que terminar, que terminar, admirar de Oscar Valdés es que es el tipo que el tipo pelea con los mejores del mundo en su división. No le huyó a nadie, enfrentó a Shakur, Concienzado, Navarrete y Berchel. Sí, totalmente, totalmente, a Oscar Valdés se le va a recordar como un valiente. Eh, dice mi querísimo Camarón Tiburón, gracias por estar siempre, Camarón, espero que ya hayas compartido y me hayas dado tu, tu respectivo like, tu respectivo like eh, Oscar Valdez ya está acabado, está en peligro corre peligro, corre peligro con un hombre que pega fuerte y que también tiene ganas de, de hacer algo en su carrera boxística como lo es Liam Wilson de 28 años eh, también pues es que te están ofreciendo un dulce llamado campeonato interino entonces también Liam, Liam Wilson lo quiere, lo quiere y va a estar muy interesante la pelea y, y corren peligro los dos, a nosotros nos interesa Óscar Valdez sobre todo a mí que soy de aquí de Sonora, a mí no, Gales me queda tres horas de aquí, entonces. No, no, un poquito más lejos, son unas cinco horas. Eh, dice Average, Boxing fan, es un buen tiro entre Leo Baez. Baez ha visto mejores peleadores de lo que me dice su voz, su voz, Sí, 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 va a estar buena la pelea. Saludos, Checo saludos a Roy Castro, saludos, saludos. Héctor Manuel Montserrat, no sé si sea tan difícil, pero va en camino a convertirse en un Chon Cepeda de esos que les falta dar el brinco, dice Héctor. Manuel Monserrat. Gracias, Héctor Manuel Monserrat. Eh, cámbiate a YouTube, amigo, y suscríbete a Total Box y dale like a esta transmisión. Eh, Tienes a Lía Amparo para 600 contra Matías. Para mí, la pelea es más cerca de lo que dicen los, las apuestas. Es muy bueno, Subriel Matías. Yo, yo le, le veo posibilidades a Subriel Matías contra Lía Amparo y contra quien lo pongas. Eh. Cuidado con Subriel Matías. Pero vamos a ver, vamos a ver. Dice Rafael Daniel Vázquez Flores, saludos desde Venezuela, saludos, saludos, suscríbete a Total Box y dale like a esta transmisión. Jesús Mata, saludos, mi chavo Valdés, gana por Nocaut, claro que sí, saludos, saludos. Ojalá sea por Nocaut. ¿Y cómo ves a Fundora? Ya hablamos de Fundora en, en, en otras ocasiones. Ay, Sebastián Fundora puede, puede, puede dar la, la, la sorpresa si, si se concentra, si no se deja llegar, si no se deja, si no se deja golpear por por Tim y pues ahí está lo difícil, ¿no? Team Ciu es un boxeador muy bueno, tiene mucha técnica, tiene muchas herramientas, tiene muchas habilidades, tiene la, man tiene la manera de metérsele a la guardia porque es, 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 es esa asignatura, es la que tiene que llevar, pero bien fija, bien fija, ese, 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 ese va a ser su, ese debe de ser su, su visión de, de, de la pelea y, y su misión, las dos cosas, estar, estar estar cerquita metido o metido de, de Fundora, que, que Fundora también se acostumbró a, golpe, a golpear fuerte en corto tipo el, 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 el Divino Espinosa, porque toda su carrera han peleado con chavos, con peleadores o con boxeadores que son más bajitos que ellos, ¿no? Así que tiene, tiene su chance, yo digo que está la pelea quizás 60-40, ¿no? Para, para, para Tim el australiano, pero, pues... Puede, puede terminar noqueado si no, si no sale concentrado Fundora. Sí es favorito, muy favorito Team Sioux. Hoy gana Nicolás Walter, aunque yo sepa no es favorito. Va a estar buena esa pelea y es por Provox TV. Voy con Fundora por decisión contra Sioux, dice Richard Espada. Puede ser, puede ser. La pelea es más... Es, es muy interesante. Rafael Daniel Vázquez Flores. ¿Cuál de las 140 tú puedes decir el, es el mero, mero el que le gane a todos? Yo siento que Subriel Matías y Devin Geni son los que pueden decidir en un combate quién es el mejor de las 140, Teófimo López contra Subriel Matías, yo creo que perdería a Teófimo contra a Devin Geni, yo creo que perdería a Teófimo, pero si me pones a mí, a Teófimo López contra Subriel Matías perdón, a Devin Geni contra Subriel Matías ay canijo, sería una pelea de pronósticos reservados y a lo mejor me inclino poquito 55-45 por el poder de puños de Subriel Rolando Romero es el más débil de la MB. Incluso yo siento que este sábado eh, le va a ganar Pitbull Cruz y, y se va a coronar campeón mundial el mexicano. Para mí, está Rafael Daniel Vázquez Flores. Para mí está entre Subriel y, y este y Devin Geni. El 6 de mayo vamos a tener dos campeones. Ángel Aila va por el título vacante de la 112 contra. Po Apolinario y el Panterita, Pantera anda con todo en El Paso, Texas, está, está en mi ciudad. Ojalá, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Esa sí sería la sorpresa y el batacazo de muchísimo tiempo si llega a ganar Pantera Neri. Está muy, muy difícil. Checo, ya te di mi like, es todo, mi Rafael. Gracias, gracias. Y pues tú, sigan el ejemplo de, de Rafael, todos los demás. Denle like, sobre todo si estás en YouTube, hombre. tenemos muy poquitos likes, ayúdenme con eso y suscríbanse, Checo si gana Lindolfo Delgado creo que ya es hora de ir contra cualquier campeón de la 140, totalmente de acuerdo te imaginas a, a Lindolfo Delgado contra, contra Teófimo López, Esta sería sensacional sería sensacional la verdad, sí, sí, totalmente de acuerdo a Adonis, ya es hora eh, ya es hora de, de que Lindolfo vaya por un campeonato Gilberto Ramírez si gana tendría el orgullo de ser el primer campeón mundial mexicano en la historia de peso crucero y también es el primer campeón mundial super mediano, con eso limpiará lo de vivo Sí, totalmente, totalmente. Ojalá, ojalá. Eh, Golirianzu y su última pelea fue contra el mismo que va a pelear en abril con el peso pesado, Jared Anderson. Pero los dos años sin actividad, no bueno, buen boxeador bajo Abel Sánchez. Sí, va a estar buena, va a estar buena. Yo digo que va a ganar zurdo ¿eh? y por nocaut. Zurdo está obligado a ganar la neta, otra derrota ya sería brutal. Sí, sería muy malo para su carrera. Joel Pesa, ayúdanos yéndote a YouTube. Y dándole like. El único título que le falta a México, el del zurdo. Eh, a ver, Boxing fan, el, el mejor en el peso del zurdo es petaya David Benavides ya dijo que si el zurdo gana le gustaría subir después de, de, de Gobs para pelear con el zurdo. ¿Cómo la ves? Ay, sería sensacional ver al zurdo contra contra David Benavides, ¿no? Roy Castro, saludos, gracias, Roy. Saludos de hermosillo, sonora, dice Fernanda es Fernando o Fernando, Fernanda Montaño Cepeda, saludos, ayúdanos yéndote a YouTube y suscríbete a Total Box y dale like si el zurdo Ramírez gana me gustaría ver contra Yayo Petaya en Australia una buena bolsa y después subir a peso pesado donde la bolsa de su vida ya sería mucho peso pesado para para el zurdo, no, ¿No creen o qué pero bueno no ay canijo bueno bueno, bueno, ya andan, ya andan subiéndolo mucho, eh, Liam Davis es un problema, las 122 libras, lo que le hizo a Robles está para seguirlo, sí, totalmente de acuerdo, Juan Garduño saludos de Seattle, Washington, saludos Juan Garduño, ayúdanos yéndote a YouTube amigo, eh, The Kings War Oscar Valdez siempre me ha parecido demasiado pequeño para la división, sí, totalmente la única forma de que tome un segundo aire es cambiar de esquina y reinventarse Ricardo Grijalva, saludos mi Checo, saludos mi querísimo Ricardo, un abrazo amigo, un abrazo y un gustazo como siempre platicar contigo de esos de esos memes tremendos que me mandas mi compa. Saludos a todos, Aaron Ramírez dice qué buen programa el de ayer con estos dos campeones. Sí, fíjate que en la mañana me levanté, me hice mi cafecito, prendí mi play, aventé me unos jueguitos de FIFA ahí, me goleó un gringo y lo como juego online me goleó un gringolo, me goleó un güey que creo que era de Guatemala. Eh, el chiste es que me golearon dos, el último, el último, yo siempre agarro el Barcelona. Y, y estaba jugando y bolas me ensartan un gol, yo, ching, tomando en mi cafecito. Ah, a lo que voy que estaba jugando FIFA con el, con el volumen abajo y me puse a oír el programa de anoche, sí, estuvo buenísimo, Aaron. Y a lo que voy, que me iba ganando 4-0 el Real Madrid, yo con el Barcelona, y al último le gané 5-4. Y el vato me empezó a insultar ahí. Y digo, bueno, pues que, ¿cómo le gusta a la gente insultar gente desconocida? Soy un fiel seguidor de, de Oscar Valdés, es de Kingward. A mí me encanta Oscar Valdés, siempre lo he dicho, siempre, siempre lo he dicho. Cuando, cuando tuve, es lo malo de estar en un micrófono, cuando tuve yo que, qué hablar de, 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 que Oscar Valdés, eh. Perdió contra concienzado. Me dolió mucho porque pues, tenía que decir la verdad, ¿no? Y a mí me salió perdiendo en mi, en mi tarjeta. Recuerden que yo soy juez de boxeo y las califico aquí en mi casa. David Donavíez es una entrevista de dejó saber que si Zurdo gana el sábado, le gustaría subir para pelear con Zurdo. Sí, sería, sería buenísimo. Dice Meterio López Carlón. Oscar Valdés, creo que le complica su, su combate frente a este güero. Creo que perderá. No le veo ya gas para ganar. Esperemos el milagro. Eh, 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 está está, ¿cómo se dice? Está en un momento cruza, crucial, mi queridísimo Emeterio, Esta pelea la tiene que ganar, sí o sí, sí o sí. Ahorita platiqué con el Tyson Márquez y me dice que, que va bien preparado, que va bien preparado, Oscar Valdés y que va muy confiado y que, y que hizo un muy buen entrenamiento. Eh, Chiu, Chiu le gana por no cauda fundora, dice Alejandro Burgos. El zurdo es un costal de papas, tranquilo. Es un buen boxeador, es zurdo Ramírez, Alejandro Burgo. Dale, dale chancita. Yo creo que se va a coronar el sábado otra vez, ahora en otra división. Esa de Opetalla es súper peligroso para zurdo, para zurdo y para todos, mi queridísimo camarón. Me gusta a mí mucho Opetalla. Es un, es un boxeador, es un boxeador que tiene muchísima técnica y es un boxeador que, que va por ti, va por ti y te anda. Si te descuidas te anda noqueando rápido, noqueó a Eli Zorro la última vez en una gran gran pelea. La verdad es un animal, es un animal o Opetalla. Saludos, Checo, ¿hay que No alcanzó a ver el, el el No alcanzo a ver el ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Los tacos? Hay tacos en Mexicali. ok, ahí. Vamos, vamos mi 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 copy. Eh Valdés, desde que se fue con Reynoso, se hizo maleta el vato. Ay, camarón, no te tientas el corazón, tu pinche camarón. Saludos al compa camarón tiburón, el Jera, dice Boxe Atómico, el copy. Un saludo, mi copy. Boxe Atómico, esperaré un en vivo hoy en tu canal. Ándale, ándale, mi copy, aviéntatelo. Eh, mándame el link cuando hagas en vivo, Copy para verte. Camarón tiburón, saludos, dice Richard Espada. Average Boxing Fan, vivo en Estados Unidos y como, como me cae mal que hablen super mal de Jaime Munguía como si el chavo fuera un bulto, no, 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 Jaime Munguía entra, entra mi queridísimo Average Boxing Fan entra al canal que al, al canal de nosotros aquí a Total Box y ve la entrevista de, de anoche Rafa Márquez dijo que dio a entender que para él iba a ganar Jaime Munguía y e Israel Vázquez dijo que para él ganaba Canelo es un gran combate, ¿eh? Lo vamos, hay que verlo Saludos de San Luis Arizona, dice Manuel Córdoba, está aquí con nosotros, nomás cruzando Manuel Córdoba, un saludo, un saludo. Eh, dice, un día nos va a dar el tiro de Chávez Junior no puedo dar para México contra México, ojalá, ojalá. Eh, Pitbull Cruz dijo que de ganar, de ganar le gustaría enfrentar a Matías por el estilo de ambos, es para verlo al filo de las butacas. Eh, si le aguantó la pegada... Atán, que es más técnico que Matías, imagínense contra Matías. Diosito Santo, qué valiente, qué valiente sería el Pittsburgh. Saludos a Richard Espada, dice Camarón Tiburón. Eh, dice boxeo atómico, Turquía la cash, al cash, espera la respuesta de David Benavides sobre el enfrentamiento de, de Beterviero Vivol. Está muy callado, boxeo atómico, boxeo atómico tirando, tirando con todo. Dice. Bueno. Dice Alejandro Burgos. Eh, gracias, Alejandro Burgos, por estar en YouTube. Al, si Wilson le pelea a Valdés a la larga distancia y lo boxea, le gana a Valdés y este no sabe pelear de afuera. Hay tiro perrón. Ese Benavides no dura ni rounds con Veterbiev. Dice hay tiro perrón. Eh, Jaime Munguía no es nada de bulto. Yo, des, yo descarto una sorpresa y voy México. México, México. A huevos. Gerardo Álvarez. Saludos, Checo. Ya di mi like desde Ciudad de México. ¿A qué hora es la pelea de Oscar Valdés? Sigue en el equipo de Canelo, sí, sí, la pelea es a las siete, siete de la noche ahora aquí es Sonora, 8 de la noche de, de, de la Ciudad de México. Sí sigue en el equipo en el Team Canelo, ahí con con Eddie Reynoso. Desde que se pasó ese equipo dio un bajón en su carrera, igual que Julio César, Rey Martínez Miguel Miguelote, por lógica debe ganarme un guía, si pierde se vendió, dice Miguel Miguelotti. pues bueno, bueno, vamos a vamos a esperar. Y, y pues que no se vea eso que, que tanto dice, dice la gente. Eh, Oscar Valdés tiene todo para ganar, señores. Oscar Valdés tiene para derrotar para a Liam Wilson. Es mejor boxeador, es mejor boxeador. Y no lo digo por, por no me gana el mexicanismo, ni mucho menos. Eh, sin embargo, tiene que cuidarse mucho, Oscar Valdés. Tiene que cuidarse mucho. La pregunta crucial o la pregunta del millón, como se dice de por ahí. Eh, ¿Qué pasaría si Oscar Valdés pierde? Pues sería ya, ya un, una derrota, pues ya sería una derrota consecutiva. Viene de perder con el vaquero Navarrete, pero viene también de sus últimas cuatro peleas. Ya lo dijo alguien aquí en el chat, de cuatro peleas, perder tres, pues ya, ya sería. Pues ya sería. Mmm, yo creo que él mismo sería consciente de que, pues de que está agarrando la curva descendente en, en su carrera y tendría que sentarse a analizar las cosas de qué sigue, qué sigue para eh, para las pues para el futuro de Oscar Valdés. Dice Munguía no gana ni volviendo. A... <laughs> Dice Alejandro Burgos Munguía no gana ni volviendo a nacer ni aún así ni con lo que ha bajado el Canelo. Yo espero un buen combate, mi querísimo Alejandro Burgos, pero vamos a ver. ¿cuándo, ¿cuándo pelea la futura promesa del box mexicano, el gran Tyson Márquez. No, no sé, no le pregunté. Yo creo que lo voy a tener estos días. Dice Boxeo Atómico, Michi, teclado, o mis lentes, o el teclado. No entendí, mi querísimo boxeo atómico. Dice, Micheco, ojalá gane Oscar, pero como tú lo comentas, siempre se ve más chico que sus rivales, y aquí el físico cuenta mucho, ¿sí? Sí, sí, sí. No por nada, Canelo no le quiere dar la pelea. Eh, al güey bully de Benavides dice si pierde Oscar ya se retira yo creo que si pierde Oscar sí se retira camarón yo creo que sí sería él tomaría la decisión ya ya de, de retirarse sería muy triste retirarse de esa manera él tiene muchas ganas de ser de ser campeón del mundo sabemos que pues que va esta vez otra vez o, u, o va otra vez contra un con un por por un título título mundial es un título interino pero pues podría ser campeón absoluto si, si Vaquero, si Vaquero Navarrete gana su, gana su combate a, a Denis Berinchik o, o Berinchik, este, este hombre invicto, bueno, es, es bueno, Berinchik, eh, este hombre de, de, de Krasnodon, Ucrania. Entonces la ecuación está más o menos así. Si gana, si gana, sabemos que va a pelear este viernes por el título interino Superpluma de la OMB. Y si Emanuel Navarrete gana, pues deja, deja definitivamente la división, la división superpluma. Entonces el sonorense eh, sería nombrado como campeón absoluto. Entonces, al final de cuentas, pues ojalá, ojalá. El... Mira, eh, Oscar Vales va a ganar el sábado. Ojalá va, va a ganar el sábado y Vaquero Navarrete va a derrotar a Berinchik también. Se va a sentir bien, eh, Oscar. Vaquero Vaquero Navarrete, perdón, se va a sentir bien en en, en en los ligeros, en la 135 y ahí se va a quedar, ahí se va a quedar. Él tiene ganas de estar en esa en esa división y pues lo más probable es que veamos un vaquero contra Shakur Stevenson y pues de, de, de refilón pues va a ser campeón absoluto Oscar Valdez. Entonces él lo dijo, él lo dijo. Ahorita en la, en la conferencia, este tiene, tiene que ganar, tiene que ganar y lo dijo que estaba muy confiado y que quería volver a ser campeón de, del mundo. ¿Dónde me quedé? Checo, 5 y 6 de mayo, Tijuana tendrá dos campeones, Munguía y Neri. Muchos no le dan chance a los dos, pero cuando se trata de dos guerreros mexicanos, nunca hay que descartar. Yo sí lo veo, les veo alta posibilidad. Ojalá, ojalá, sobre todo. Pantera Neri. Pantera Neri tiene que ser muy inteligente, tiene que ser una pelea perfecta allá en Japón. Pantera Neri. Hay tiro perrón. Vi la entrevista donde Valdés dijo que no podría salir a la calle después de Vaquero. Si pierde esta pelea, se retira. Sí, sí, sí. que pasa? Que Vaquero lo golpeó muchísimo. Aaron Ramírez. Pienso que Valdés, a pesar de que no es viejo, está muy golpeado. Así que una derrota quizá debería pensar en el retiro. El viernes vamos a narrar la pelea de Oscar Valdés. ¿eh? La vamos a narrar, ya saben. Eh, para que la vean aquí con nosotros, bueno, la escuchen, la vean por donde vaya a salir, pero la escuchen con nosotros, dice Roy Castro, saludos, Máximo Meluna. Acaba de decir Oscar en una entrevista que no, no, no puede, no puede, no puede, no puede pelear una división más baja porque no da el peso. No, ya no da las 126, Máximo. Ya no las da, dice: está en una encrucijada, Valdés, dice Luis Cuayala, porque si pierde una vez más en la 130 no la arma, entonces ya las, las, las 126 es imposible, ya no las da. Y la tiene bien cabrón. Sí, totalmente de acuerdo, la tiene muy cabrón, mi queridísimo. Luis G. Ayala, Luis Q, Q. Ayala. Eh, tiene. Tiene una presión. Yo, no, no, hoy se vio muy confiado, se ha visto muy sereno. Yo estoy seguro que sí está muy presionado, Oscar Valdés. Yo estoy seguro que sí está. Con su cabeza pensando si pierdo qué voy a hacer, es, es imposible no estar así, es imposible si él se pone a ver sus últimas actuaciones, él sabe que da muchas ventajas con su, con su eh, con su tamaño, con su estatura, con su complexión, entonces yo siento y se los voy a decir desde ahorita que vamos a ver al mejor Oscar Valdés de su carrera el sábado, eh, inteligente. Con buen boxeo, con golpeo al cuerpo, eh, buena movilidad de piernas, rapidito, tiene que ser muy rápido. Tenemos que ver al Oscar Valdés más rápido que golpee y no se quede en el camino porque recibe mucho Oscar Valdez últimamente. Entonces tiene que golpear y levantar la manita otra vez, cubrirse, protegerse, moverse. Muy buen combate va a ser. Yo estoy seguro que vamos a ver al mejor Oscar Valdez, entre, entre técnico, entre su olímpico y, y, su, y su pelea como profesional, como peleador profesional, con el, con pues con una con una mezcolanza, sí, una mezcolanza de, de, de los dos estilos, ¿no? Sería lo mejor que pudiera hacer. Irineo Martínez, el Munguía todavía no está para Canelo, le van a arrancar la cabeza, Irineo Martínez. Pues solo hay una forma de averiguarlo, Irineo ojalá sea buen combate, yo es lo que pido la verdad, que sea buen combate Checo, si Pitbull pierde, ¿se pasaría? aunque lo dudo ¿qué pasaría? pues se regresa a las a las, a las 130 se regresa a las ciento, a las 130, digo a las 135, no pasaría nada, no, no pasaría gran cosa, no se regresa a su, a su división, pienso yo Pitbull Cruz eh, Héctor Villarreal dice, yo ya denle la oportunidad a mi Sugar Núñez, él va a ser campeón mundial yo Cordina no huyas no, hombre, yo Cordina no se le va a poner enfrente al, 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 al bien mexicano, que por cierto, también voy a hablar con él. Ya yo creo que ya está en condiciones de dar, de dar entrevistas, a ver si la semana que entra. El negrete dice: Saludos, Checo, un error que, que, que muy grande de Oscar Valdés es no hacer caso a la esquina. Sus últimas peleas lo han golpeado mucho por no hacer caso y querer fajarse. Sí, totalmente. ¿Cuál es el favorito en Las Vegas, Valdés o Wilson? Valdés, siento que Valdés, creo que Valdés salió como favorito. Dice Héctor Villarreal: hace poco en un en vivo pregunté cómo le irían a los campeones mundiales actuales de cada división en los campeones mundiales de los ochenta, por ejemplo, un Salvador Sánchez contra Venado o divino. No tienen nada que hacer, ni el Venado ni el Divino contra Salvador Sánchez, con todo respeto. Eh, nunca lo vamos a averiguar, ¿no? Pero basado en lo que son ellos, muy buenos, por cierto. Pero Salvador Sánchez, mucha gente tiene a Salvador Sánchez arriba de Julio César Chávez, mi queridísimo Héctor. Entonces, no, no hay manera. No hay manera. Luis Gal, está muy grande, Wilson. Es, incluso si les preguntáramos a Venado y a. Y a, y a... Y adivino, hasta ellos creo que, que dirían que, que les ganaría Salvador Sánchez, ¿no? Está muy grande, Wilson. Es buena prueba para Valdez, Si pierde, hay que cambiar de plan. Pitbull la tiene difícil por lo cochino de Rolly, sí. Y el zurdo tiene buena técnica para pelear contra alguien de 220. Totalmente de acuerdo, Luis Gal. Gracias, Adonis Checo. Neri Inoue, si pasa del sexto asalto, y Nowe tendrá problemas, porque noe contra Tapales, después de seis asaltos, bajo su explosividad. Eh. Tapales lo conectó y Neri pega más duro que Tapales. Sí, 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 yo siento que esa es la, la estrategia que debe de llevar el Pantera Neri, mi querísimo Adonis. Eh, aguantar los primeros rounds, estarle pegando al cuerpo, entrando y saliendo, no ponerse a intercambiar, intercambiar tem, temprano. Yo creo que a partir del round 7, 8, empezar a, a plantarse, a fajarse un poquito más y debe llevar un plan de pelea, eh, de pelea. Este muy, muy, muy estructurado. Checo, andas es crudo, trae los ojos rojos. No ando crudo, fíjate, porque no le pego tanto. Ando desvelado, sí, ando desvelado, ¿eh? vino mi compadre Menny Morales en anunciador, y, y hombre, eran las 4 de la mañana y todavía estábamos en el chisme. Qué buenos chismes de boxeo, nos aventamos. Es, es, lo, es lo que siempre digo yo, bendito boxeo, ¿no? Bendito boxeo, al final de cuentas, pues yo me entero de cosas, él se entera de cosas, todo el mundo nos enteramos de cosas aquí. Yo, estoy, yo platico con... Si ustedes supieran con quién platico yo con esta cosa, gente que nunca me imaginé que me contestaron mensaje, campeones del mundo, comentaristas de box. Horas, horas me paso platicando con ellos. Gente que a ustedes les caen bien, gente que le caen mal, mexicanos, de, extranjeros. Bendito boxeo, la verdad, yo, yo soy todo oídos, o a todo mundo le contesto y ahí me, me andan contando hasta sus penas. Y anoche, mi querísimo camarón, pues sí, vino el y estuvimos ahí cotorreando. Y, y por lo de crudo, pues qué te digo, ni tomo, me avento un bote o dos. No soy de los que anda ahí tomándose que compré 624, sí, no, no. Aaron Ramírez, estaba viendo, pero sí me, desve, sí me desvelé, sí me desvelé bonito, como a las cuatro. Estaba viendo una pelea con la Marián y me parece un, un mastodonte conectable, pero fuerte, pero no sé si zurdo lo pueda noquear. Lo que pasa que. Descuida mucho la guardia, descuida mucho la guardia, pero sí pega muy fuerte a Aaron Ramírez. Zurdo Ramírez tiene que dar combinaciones largas y, y moverse mucho. Moverse mucho es lento, es, es lento su rival. Eh, tenemos que ver la versión de Oscar que vimos con Berchet. Ve una pelea parecida ante Wilson. El juego de piernas será la clave. Sí, muy buen comentario de King, de King Ward. Pienso lo mismo y sobre todo tiene que salir su técnica de Oscar. Oscar Valdés necesita urgentemente las bendiciones de don Ernesto Amador para que pueda ganar fácilmente esta pelea y sea muy power. Martín Romero, mejor programa de boxeo. Saludos, Sergio. Muchas gracias, mi Martín. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo y, y gracias. Le metemos ganitas. Pues, a lo menos nos divertimos, ¿no? Nos divertimos. Nos dan muy poquitos like la gente, pero pues nos divertimos. Hay que darle like a la transmisión, señores. Ayúdenme con eso. Eh, de King Guard ya tengo arriba a Sal por encima del campeón Chávez. Fíjate, es que al, al final de cuentas mi, de King Guard esto es de esto es de de gustos, ¿no? Yo tengo Chávez primero en mis top cinco mexicanos, ¿no? de mí, míos, por gusto no por logro ni por gusto mío, yo pongo a Chávez, Salvador Sánchez en tercero pongo a Juan Manuel Márquez, yo cuarto pongo a Finito y quinto pongo empatado a Morales y Barrera, empatados, a ellos dos a ellos no los dejo juntos ¿Sí? Finito López Finito López no tuvo, no tuvo, no le hizo justicia a la revolución, la gente no lo miraba, no sé por qué no era un boxeador que atraía masas, pero vean las peleas de Finito López en, 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 en YouTube, era, era, hacía cosas increíbles en el cuadrilátero. Eh, Checo, saludos, saludos a Fidel García, dice Omi oh, Power, jo, José Loco Becerra derrotó a Salvador Sánchez en decisión aquí en Mazatlán, fue el único boxeador que pudo derrotarlo, Mazatlán con mucha honra, sí. Eh, saludos de Puerto Rico, arriba Sudril, Sudril, que Mali yo creo que estás diciendo arriba Subriel, ¿no? Sí, arriba Subriel Macías. Saludos a, a Kelly Mali Obser. Saludos hasta la bella isla del encanto, Puerto Rico. Cámbiate a YouTube, amigo. ayúdanos, ayúdenos con eso. Vete a Total Box a YouTube y dale like a esta transmisión. Víctor García, con todo respeto. Neri no tiene nada que hacer con Inoue. Neri se rajó con Brandon Figueroa. Le puso una arrastrada a Brandon Figueroa. Equivocó su estrategia totalmente, de Pantera Neri, por hacerse el valiente ahí. Eh. Eh, pues ahí que les digo, ahí por hacerse el valiente Pantera Neri, pues ya saben cómo, cómo terminó. Estoy utilizando el teclado, no se me vaya a agüitar eh, boxeo atómico, eh, por favor. Andan, andan muy delicaditos. Eh, a, mí, a mí la pelea esa de, de Brandon Figueroa y Luis Pantera Neri, eh. No me gustó la manera en que llevó la pelea Pantera. Se me hizo que hizo una pelea muy poco inteligente o poco inteligente y pues eso pagó pagó el precio. Hablar de Salvador Sánchez es palabras mayores. Ningún boxeador actual tendría chances contra Sal. Ten, tienes toda la razón, Adonis. Eh, Joel Godínez, checo. Yo tengo cuatro, a los cuatro mejores latinos: Chávez, Durán, Argüello y Salvador Sánchez. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta tu lista. Eh, yo creo que estaría primero por arribita. Eh, Manos de piedra que Chávez. Pero bueno, hablando de gustos, ¿no? Todo es cuestión de gustos. Luis Cayala, Salvador Sánchez, el mejor de México, ni en sueño le harían daño. El, el tres pulmones le decían y su técnica de lo más fino y quijada de acero. Tenía todo, tenía todo, Salvador Sánchez. Roy Castro, saludos, amigo. Martín Romero, si Canelo se retira mañana, ¿en qué lugar del boxeo mexicano lo pondrías? Hijo. Yo les haría esa pregunta a ustedes. Qué buena pregunta, Martín. Yo ya mencioné a los cinco y lo he dicho varias veces: Chávez, Salvador Sánchez, Juan Manuel Várquez, Finito López. Juan Manuel Márquez quise decir, no Várquez, Finito López. Y, y empatados en el cinco: um, Barrera y Morales. ¿A quién quitan para meter a Canelo? De esos cinco, que son seis al final que mencioné, díganme ustedes a quién quitan para meter a Canelo. ¿Quitan a Barrera o a Morales e incrustan a Canelo ahí? ¿Quitan al a segundo mío, que es Salvador Sánchez, para meter a Canelo ahí? ¿Quitan a Chávez del primero y meten a Canelo ahí? ¿Quitan a Juan Manuel Márquez para meter a Canelo? Ay, Diosito Santo. Esto es cuestión de gustos. Así, yo el sábado sí me voy a hidratar con un 24 viendo la pelea de Pitbull, viernes y sábado, hay que decirle al, al hígado que aguante, que aguante, va a estar buena la, va a estar buena la, 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 esa, miren, para que vayan comprando su. <laughs> yo esto los tomo por costumbre y los vitamino, pero pues al final de cuentas yo soy un ruco de 50 años y tengo que estarme ahí ya ayudando para. Para mis articulaciones y ya me andan dando, voy aliste, me dan de todo, ¿eh? me dan chochos para, para, para andar fortaleciendo mis huesillos y puras horneadas de esas. Ni modo, algún día van a llegar ustedes también, jóvenes. Alejandro Burgos, en mi opinión, Sánchez en su corta carrera fue mucho mejor que Chávez por múltiples cosas. Uno de los tiempos de sal no había pay per view, view ni peleas arregladas, tenía que pelear con los mejores. Eran otros tiempos, compadre. Eran otros tiempos, mi querísimo Alejandro Burgos. Aarón Ramírez, quizá por la categoría de peso definito no era tan comercial, ¿sí? De King Ward, por Pantera puede ganar por decisión, y no, güey, va bien preparado. Ojalá y lleve buena estrategia. Esa es la palabra clave, estrategia, amigo. Tú lo has dicho, de King Ward. O mi Powers, Luis Ayala el único boxeador sin sinaloense que enfrentó a Sal Sánchez, uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, lo acepto. Lo derrotó en decisión. Chávez lo hubiera noqueado. Hay, hay hay una una frase que se me hace siempre me gusta que la diga a Don Eduardo Camarena. Cuando le preguntan a Eduardo Camarena quién hubiera ganado de Chávez y Salvador Sánchez siempre contesta lo mismo. Hubiera ganado Don King, <laughs> mucho dinero. Oh, mi Power. Me refiero a José loco Becerra y se oh, mi Powers. Villarreal Héctor Ramón, Salvador Sánchez con 23 años, fue campeón mundial pluma del CMB con nueve defensas, le ganó al mejor africano de la historia a Suma Nelson, qué pelea, eh! qué pelea. Eh, venció a Wilfredo Gómez, boxeador del año en el 81, con 23 años. ¿Hasta dónde hubiera llegado, no? Esa es la gran pregunta. Eh, Canelo, con todo respeto, no entra ni en los primeros 100. Es muy malito mi compa de no ser mediático que fuera, de no ser mediático que fuera de él, dice. Canelo sería el 3, dice Alberto Díaz. Pues para ti sí, está bien. Eh, Canelo tiene que ser el número uno porque Canelo ha logrado más primer campeón indiscutido. La cara del boxeo Chávez, número dos por popularidad, dice Víctor García. Yo lo pongo, pero en su casa, dice Guadalupe Paz Noriega. Alberto Díaz, es más loable lo que ha hecho Canelo subir varias divisiones y seguir imponiéndose, dice Alberto Díaz. Roy Castro, saludo, Roy Castro, Gomi oh, Power. Chávez tiene un récord Guinness del boxeador con más defensas de títulos mundiales consecutivas. Ningún otro boxeador en toda la existencia humana ha hecho más defensas que J.C. Chávez. Por eso merece ser el, el uno. Luis o mi Pablo fue decisión dividida, así que MM está en duda. Hubo cierta polémica sobre esa pelea. Eh, Yo quito a Juan Manuel Márquez, sería Sánchez o Chávez, Finito, Morales, Canelo y Barrera. Quitas a Juan Manuel Márquez, compadre. ¡Wow! Fidel García yo siento que Juan Manuel Márquez es el último gran guerrero el último gran héroe del boxeo mexicano ¿eh? cuando no traes condición te puede pasar lo que al pantera contra Figueroa eso es para que sepan lo que nunca se han puesto guantes ni para el frío no fue cuestión de estrategia saludo dice Fidel Fidel García sí totalmente de acuerdo contigo eh si Canelo se retira mañana, el logro de título y bolsa supera a Chávez, a Márquez, pero en peleas no supera a Márquez, Barrera, Morales y Chávez. La grandeza se hace por pelea, no por títulos ni por bolsa, dice Adonis. Sánchez le fuera dando una paliza a Chávez. Hubiera sido un buen combate. Eh, Omi Powers ahora te pregunta qué hizo Becerra después y qué hizo Salvador Sánchez. No, pues ya la historia la conocemos, ¿no, mi Luis? ¿Qué hay ala? Tranquilos señores, tranquilos, hombre, al final de cuentas aquí hay que dar opinión sin querer que el otro piense como uno. ¿Se imaginan que yo me enojara porque les dijera, no, no, este es el mejor y ustedes también tienen que decirlo, no, ¿no? Den su opinión y sí, la gente ahora se engrana mucho por ganar y por tener la razón. Canelo iba directo a ser uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos después de noquear a Archie Solís, pero sus decisiones posteriores... <laughs> Ay, yo, mi Powers, yo, mi Powers. ¿Qué te pasa, compadre? ¿Tú qué estás tomando, mi Powers? Yo estoy tomando eh, suerito, compadre. Se los voy a poner otra vez ahí, lean. Dijeran, dijeran por ahí, háganse bolas. ¿Ya lo leyeron? El comentario del día, oh, mi Powers, te lo llevaste, compadre. El, la dominguera en, 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 en miércoles. Canelo, para mí no. No entrase ni en el top números ni en el top 5, dice Juan Garduño. Juan Garduño, ayúdanos yéndote a YouTube, amigo. Eh, ayúdenos con su like, amigos, ayúdenos con su like. Eh, dice Juan Garduño que no entra para él ni en el top 5. ¿Quién narrará la pelea de Pitbull en tu canal, Checo? Juan Obregón, Roy Castro, Juan Obregón. Yo creo que va a narrar las peleas de Pitbull conmigo el sábado. Espero que el viernes y sábado esté conmigo, Juanito Obregón. De los mejores narradores... Eh, de este país, saben que quiero agarrar desocupado a, a Eduardo Camarena y le voy a decir: ¿Sabes qué, Milalito? Ayúdame a narrar, se imaginan, uff, daría un lujazo. Canelo no enfrenta a Benavides, siempre será señalado por cobarde, dice Fidel, Fidel Leo, Saludos a Fidel Leos. Mm, Felipe Armando Guajardo Caban, Cabana, Chávez siempre va a ser el number one. Eso, pues yo pienso igual que él, digo, al final esto es de gustos, ¿no? Luis Cayala, lamentablemente José Becerra sucumbió a la enfermedad de las drogas. Sí, 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 cuidado. De King Ward, soy un nuevo seguidor. De, soy un nuevo seguidor de los Benavides por su valentía y trabajo duro. Están demostrando cosas, pero creo que aún no le gana a Canelo. Eh, Saúl tiene la kriptonita, golpeó el cuerpo y movimiento de cintura. Siquiones Santana, saludos, checo, aquí desde Cajetilandia, Celaya, Guanajuato. Saludos, cámbiate a YouTube, ayúdame con eso y dale like a la transmisión y suscríbete, Sikiones Santana. Alejandro Burgos, el que mejor le dio pelea a Sánchez fue Juan Laporte, no a su, su manera. Juan Laporte era muy bueno, también hizo sudar a Chávez. Eh, ¿Se pasó después de noquear a Darshi? <laughs> sí, se pasó, mi compa, se pasó. Pues ya se hace, llevó el comentario. Yo creo que voy a premiar el comentario en cada. En cada... Se me acaba de ocurrir. En cada live que haga, antes de irme, voy a decir quién fue el comentario del, del día. Aunque les daría cuerda, cabroncitos, ¿eh? si hago eso. No, 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 olviden, olvídenlo. luego no vamos a hallar qué hacer, ¿verdad, Lupita? Con estos alacranes ponzoñosos que, que se ponen bien, se ponen bien bravos. <laughs> pero por lo pronto va ganando tu comentario, mi querísimo, amigo, mi power. Alberto Díaz, que Canelo sea un hígado, ¿no? <laughs> Ay, Diosito Santo, que Canelo, que Canelo si sí un hígado no le no le demirita los logros que ha conseguido, y si toma ventaja como cláusulas y eso, los grandes lo han hecho, y si toma ventaja, la, ventaja como cláusulas y eso, los grandes lo han hecho. Ahí está, por ejemplo, Floyd. Ay, 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 andan con Tokio, Japón, jajaja, ese Martín Romero, Felipe Armando Bujardo Cabana, Canelo hizo dinero por sus peleas a su conveni conveniencia. Pues qué les digo. Eh, y todavía lo está manteniendo, ahora si agarró buena bolsa, por eso cobra tanto por pelea, wow. Luis Coyala ¿Les, dar les darías cuerda, sí les daría cuerda, Luis no, 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 mejor olvídense. Eh, ya estoy tomando puro aire, ando en la, ando en la calle y si yo me pago, no, bueno, pues no necesitas, eres naturalito. Ya nos dio cuerda, si no, si no, reventamos, no, 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 no olvídate, olvídate, Lupita, mejor ni les, mejor ni les digo. Eh, dice, un dato. Eh, Chávez es el ser humano en la historia mundial del boxeo con más peleas de títulos mundiales en la historia con 37 y es el segundo boxeador con más knockout en peleas de título mundial con 21 Sí, sí, sí. Datos, datos. Muchas gracias, Héctor eh. Villarreal. Fidel García Checo, Juan Laporte, peleó con Sánchez y Chávez y dijo que Sánchez fue mejor, pero la verdad nunca se sabrá. Sí, pues es que al final de cuentas nunca lo vamos a, nunca lo vamos a saber. Dice, pues muchas gracias a Juan Garduño, Guadalupe. Paez Noriega, a Héctor Villarreal, a Fidel García, a Luis Cayala, a Felipe Armando Guajardo, a Martín Moreno, a Alberto Díaz, a Roy Castro, que siempre está a Héctor, a Alejandro Bur 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 Burgos, de King Ward, a Sikione, Santana, a Omi Power, no sé si agradecerte Omi Power, <laughs> gracias por estar siempre con nosotros, Fidel Leos, pues decirle a la gente que, que que nos vemos esta noche. Aquí vamos a tener. Yo tenía un invitado esta noche y no me acuerdo quién es. Qué loco. Pero esta noche, a las nueve de la noche, ahora la Ciudad de México me, me conecto. Me voy a estar conectando, tratando de conectar dos veces al día, ahorita que estoy de vacaciones, descansando de los, de los niños, de mis alumnos, que tanto quiero y tanto extraño. Guiño, guiño. <laughs> bueno, pues vámonos a llorar al DIF. Dice Alejandro Burrus, el mejor peleador latino fue manos de Pedro Durán, sí. Sí, 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 sí. Eh, campeón en cuatro categorías y peleó en cinco décadas y trece defensas por, por noqueo, por nocaut en 135. Y aparte, peleó con todos. Vean el box break y los nombres que tuvo Mano de Piedra Durán. Gracias a Roy Castro. Pues gracias a todos, señores. Gracias. En la noche nos vemos. Denle like a la transmisión. Denle like. Ayúdenme con eso. Suscríbanse a Total Box. Compartan en sus grupos de boxeo compartan, compartan esto, ayúdenme con eso, hombre. Vamos haciendo que crezca esta comunidad. Mañana, mañana, Chava Rodríguez y el viernes, pero el viernes no sé a qué hora va a estar con nosotros Jorge Ebro y que alguien ahí le va a decir en cuanto entre, va a decir, el checo dijo que Morrel no era nadie el otro día y ahí se va a prender el cerro porque le voy a decir, para mí Morrel no es nadie. Ya veo a Ebro, ¿cómo checo? Tranquilo, mi bro, tranquilo lo dice. Y ya, si se pone acá muy pues lo saco nomás. No, no es cierto, es broma. Dice, hace falta hacer un complot para que el canal crezca. ¿Qué, ¿qué hacemos, Aaron Ramírez? ¿Qué hacemos? A ver, ustedes que son mis, 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 mis amigos. Eh, sí, Fidel García, claro que perdió también con algunos, no con todos, no con todos. Eh, Durán, pero Durán tiene, tiene que estar aquí, en, tiene que ser, para mí es el mejor latino. Aquí está la foto de mi amigo Octavio Meirán, miren, de la foto del No Más. Vayan al canal de Total Box y pongan Total Box Octavio Meirán y ahí cuenta toda la historia del No Más. Qué guapo, qué guapo, mi amigo, el Mr. Mister, el no más. No, 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 esa pelea fue el No Más. Y, 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 y ya, lo, ya lo negó Durán y el otro día le dije al Mister, oye, Mister, y, no, 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 sí me dijo, sí me dijo, aquí, él me dijo, él me dijo... No más, pues ni moque, que yo lo inventé pues sí. Puras de esas. Eh, mi querísimo Saúl, gracias, gracias familia por su apoyo. Gracias, mi querísimo Saúl a Cobo Nation que, que siempre está. Pues vamos haciendo un complot, ¿qué vamos a hacer, mi querísimo arón, para que crezca este canal? Este, acabo de hablar con el Divino Espinosa, y, y me dijo que, a ver, lo, lo, el celular sí, no sé enojar el copy. El celular sí lo tengo que leer con. Con lentes, dice, a ver, divino, espérenme, no se me vayan. Le dije, buenos días, mi cham, ¿cómo estás? Regálame una entrevista, campeón, sería buenísimo. Saludos, mi querísimo Checo. Fíjate que me dijeron que me esperara a que saliera mi siguiente pelea. Entonces, sí, vamos a tener que esperar, pero claro que sí. Y le puse yo: pues entonces grábame un saludillo y, y, y grábame ahí tú. Le dije que me grabara. Pues que me grabara quién para él quién iba a ganar de Canelo y, y, y Munguía, su, su pronóstico, me dijo que sí, que me lo manda al rato. Eh, no gano dinero, pero cómo me divierto y aprendo con tanto conocedor. Sí, 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 Guadalupe. Aquí todos aprendemos y todos nos divertimos. Hola, Checo, promocionarte con TikTok. Ahí, ahí sube, ahí suave videito diciendo que vas a hablar y esas cosas, y que vas en vivo, y así es un argentino, lean y le van, le va súper bien. Y sí, si tengo TikTok, tengo cuenta de TikTok, eh, eh, de Total Box, Checo Betancurres. Es, ¿Es Chaco Betancurres no Total Box. No sé usar TikTok. Bien ruco yo ya, ¿no? Creo siento que es para la chaviza. A ver, ¿cómo se llama mi cuenta? Sí, sí, tengo TikTok, miren, se llama. Se ¿Sí alcanzan a ver. Ahí está mi TikTok. Pues éntrenle, éntrenle. y voy a empezar a subir ahí cosillas entonces. Gracias, mi Jorgito. Buen, buen, buen tip. Ya no me voy a quitar los lentes porque se me va a enojar el, el boxeo atómico. No sé, pero algo hay que hacer para jalar gente. Este canal merece ser más grande. Gracias, gracias, Aaron. Eh, le dije también hace rato a, a Cristian Mijares también, para ver si la semana que entra lo tenemos. Y le dije a Johnny González también. Esos ex campeones es, es sensacional hablar con ellos. Voy a utilizar mis influencias con Eduardo Camarena. Para que nos dé una entrevista el travieso Arce, fíjate. ¿Saben quién me dijo que sí? También yo lo meto la semana que entra el Cochulito Montiel. Dice, Octavio okay, Merán fue el referee de la pelea de Durán contra Leonard. Sí, mi querísimo Héctor. Fue él fue el del nomás. A él le dijo nomás. A él le dijo nomás. Ahí está la foto, mira. Lo voy a meter, fíjense, lo voy a meter que nos platique Es, es riquísimo. Es más, lo voy a meter y me voy a salir. Yo lo voy a dejar él solo en pantalla. Y yo voy a agarrarme una caguama y me puedo, voy a poner a oírlo. Es bromi, no tomo. Sí, Héctor, sí es él. Eh, Checo, te haré una pregunta, aunque ya sé tu respuesta y lo que dirás, pero ¿quién ganaría en 140 superligeros Uriel contra Chávez? Eh, pues si ya sabes mi respuesta, ¿para qué preguntas? Subir, una hipotético pelea, hipotética pelea. Yo siento que Julio César Chávez. Julio César Chávez. En, 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 en su prime, en su, en, su, en su apogeo, le hubiera ganado hasta Manny Pacquiao Le hubiera ganado Floy Mayweather. Weather. Pero, pues el, el maldito hubiera, ¿no? Yo siento que le gana a Subriel. Sí, pero pues es que son, son, son cosas, tú ahorita me vas a decir, no, no, le, Subriel le gana. Pues no, 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 es algo que no nos podemos poner a alegar, porque para empezar nunca puede, no va a pasar. Y, y, y ahí entra lo que siempre les he dicho yo, los gustos, ¿no? Los gustos y, y el amor a Julio César Chávez es, el, es, una, es la única, Julio César Chávez, señores, es la única, la única, la única vaca sagrada del deporte de este país. Sí? Tú te agarras a chingazo por Julio César Chávez. A mí me dicen algo, digo Sánchez, digo, ok, de Jorge Campos, de Cuauhtémoc Blanco, de grandes futbolistas, pero te andan diciendo algo de Julio César Chávez y sí te andas calentando, ¿eh? Es una vaca sagrada, no sé, es un amor bien... Él mismo lo ha dicho, yo no me explico cómo me ama tanto la gente. Lo amamos al gran campeón mexicano, es algo increíble. Busca a Santa Cruz. A ver, ahorita vengo, mira. Muy bien, Lupita, fíjate que sería bueno. No, no, no usa redes sociales. ¿sabe? Leo Santa Cruz, ¿sabe? no, no, nunca he visto la manera de acercarme a, a Leo. Mi padrino Checo, eh, falat que yo vaya a las peleas de box y entreviste y la humielda a ver mi queridísimo, Nacho, que andas escribiendo con las patrullas ahora, porque pues, no entendí nada, híjole el travieso divide opiniones, el travieso era un valiente un valiente, sin técnica y lo que tú quieras pero como decía Marco Barrera, mi queridísimo, Aarón Ramírez espanta de valiente el travieso Leonard Hagler eh, eh, Harris digo Harris, Tommy Harris eh, Wilfredo Benítez con los mejores perdidos, eran sí Sí, sí. Totalmente. Ni modo decirte que no, pues ahí está, ahí están los resultados. Eh, vámonos, señores. Vamos, en la noche nos volvemos a ver. Mm, voy, a, voy a poner, me voy a poner a buscar ahorita en mi, en, mi, en mi WhatsApp, porque yo tenía un invitado esta noche y no sé quién va a ser. No me, no me acuerdo. Pues vámonos, un saludo desde el mejor lugar del mundo. San Luis Río Colorado, Sonora, donde el sol no duerme ni deja de brillar. Arriba el box, señores. Parejón, parejón. Gracias totales. Cierro.